Señor, abre mis labios. Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Estad el Señor conmigo, siempre sin jamás partirte, y cuando deseas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque dices que eres tú, la vida del alma mía. No me das, yo sé que yo no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que la muerte, debo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida mil veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Para ti es mi música, Señor. Para ti es mi música, Señor.
Y buscamos tu rostro.
cielo y desciende, toca los montes y echa la nube. Oíd, sedientos todos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Preparar sus caminos.
Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimientos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría divina, de fortaleza apostólica, concédenos que dóciles a sus instrucciones y ejemplos, consigamos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
Pues sí, no le da usted un mismo, pero a quienes pusieron, ¿verdad?
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y corazón del continente de la esperanza que es toda América. A esta hora, como todos los días, el Venerable Cabildo, los padres capellanes, todos los sacerdotes que servimos al pueblo de Dios aquí en la Basílica, nos reunimos para ofrecer a Dios el santo sacrificio por nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y tenemos la alegría y la dicha de recibir a nuestros hermanos peregrinos que van llegando en estos momentos de la peregrinación de Tepito Digno. Hermanos, hermanas, sean bienvenidos, que María Santísima los bendiga y los proteja bajo su manto. Hoy celebramos la fiesta litúrgica de un gran papa, San Pío X. Pareciera un poquito lejano a nosotros este santo padre. Sin embargo, es muy importante para nosotros aquí en el Tepeyac. Es precisamente durante su pontificado que la colegiata de Guadalupe pasó a ser basílica. Fue anexada a dos grandes basílicas, las basílicas mayores de Roma. En primer lugar, la Basílica del Salvador, que es San Juan de Letrán, y posteriormente la Basílica de Santa María la Mayor. Es por eso que este Papa le da esa dignidad al culto guadalupano, que Dios nuestro Señor, en su infinita bondad, nos haga comprender lo que quiere decir el significado de esto, el estar tan unidos a la sede apostólica, precisamente a partir de este gran santo, Santo Papa, del inicio del siglo XX. Hermanos, con estos sentimientos, pensando especialmente por todos nuestros hermanos que sufren tanto en el mundo, comencemos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo:
Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto, tu corazón se ha ensoberbecido y te has dicho, soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios, pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor, porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mal será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre? Morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu Santo Espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en la palabra de Dios para esta misa, hoy una frase sobresale por encima de todo. Para Dios todo es posible. Y así pareciera un eco esa profecía de Ezequiel en el Antiguo Testamento, y la vivencia profunda de Jesús y sus discípulos. Y también, hermanos, lo tiene que ser para cada uno de nosotros hoy, que hemos venido a visitar a nuestra Madre Santísima. Así es como comenzó el gran portento, el gran misterio, la realidad divina y humana de la encarnación. Para Dios todo es posible, y lo es. Ahora, para nosotros, esta afirmación de Jesús en nuestras vidas es una realidad, o quizás es nada más unas palabras que podemos escuchar dentro de una celebración o leerla en una meditación de la Sagrada Escritura o en un momento de estudio bíblico. Debe ser el corazón de nuestra fe y de nuestra vida, el motor que todo lo mueve y todo lo hace. Estamos tan acostumbrados en este mundo actual, neopagano, en el cual pareciera que lo podemos lograr todo, que somos autosuficientes, que lo sabemos, que lo podemos obtener todo. Es más,
que nos tiene que ser dado todo. Y aquí, desde las políticas públicas y sociales de dar, dar y dar y solamente recibir, se vuelve en el corazón y en el alma de la persona hasta un sentimiento de exigencia. Tengo que tener, me tienes que dar. ¿Dónde queda esta frase de Jesús? Para Dios todo es posible. ¿O creemos firmemente que todo lo podemos? ¿Que todo lo lograremos? Ante esta afirmación, indudablemente les movió el tapete a los discípulos. E inmediatamente Simón Pedro llega con la pregunta: Señor, ¿quién se podrá salvar entonces? Señor, ¿y a nosotros qué nos va a tocar si lo hemos dejado todo? Quisiera, hermanos, presentar hoy un testimonio muy pequeñito, un testimonio alegre y sencillo que tenemos ante nuestros ojos. En estos días, nuestros pequeños hermanos, los infantes de cuarto año, se están incorporando al servicio litúrgico y de la capela musical de esta basílica. Los ven ustedes con su uniforme, y detrás de los infantes, que ya llevan puesto precisamente el manto, su vestidura litúrgica. Y en ellos vemos reflejada la palabra de Jesús, hecha una realidad pequeñita, infantil, a su edad y a su capacidad. Señor, lo hemos dejado todo. ¿Y qué han dejado estos pequeños? En primer lugar, se les cambia la vida, porque tienen responsabilidades nuevas y diferentes. Asimismo, no tendrán el acostumbrado descanso habitual, así como también su descanso de fin de semana, pues muchos de ellos serán llamados al servicio de Nuestra Madre Santísima los fines de semana, las fiestas e incluso las vacaciones, donde muchos de sus hermanos, ellos sí descansarán. Ya no estarán tanto tiempo con sus juguetes ni sus realidades de sus amigos, sino convivirán con todos sus compañeros que forman este coro de infantes. Lo han dejado todo al nivel de su edad, 9, 10 años. Y aquí está un claro ejemplo pequeñito y sencillo de cómo es que Jesús nos pide. Y sin reclamo podemos dar. Nos tocará a cada uno de nosotros comprender esta profundidad en realidades personales. ¿Nos atreveremos como Simón Pedro a decir: Señor, Señor, mira, si yo ya lo dejé todo y ahora soy catequista, si lo he dejado todo y ahora soy ministro extraordinario de la comunión o evangelizador o misionero? ¿Qué me va a tocar? Jesús, ante esta realidad, va disponiendo precisamente en su pedagogía que vayamos adentrándonos más en la realidad del reino de Dios. Y Jesús calma a Simón Pedro y sus respuestas son muy sencillas. Pedro, tranquilo. Llegará el momento que recibas lo que Dios te tiene destinado. Mientras proclama y anuncia el reino de Dios.
Si tan solo, hermanos, nos quedáramos con este dinamismo, esta energía profunda, esta fuerza en las palabras de Cristo para vivir, cumplir mi responsabilidad, cumplirla en cuerpo, alma y espíritu, cumplirla constantemente, siendo un buen padre de familia, una madre, muchas veces trabajadora y al frente de una familia, un hermano mayor que tiene el desafío de sus hermanos menores, un amigo verdadero que va guiando a otros por el camino del bien, un buen vecino que trata de llevar la armonía con los que convive, y especialmente buenos ciudadanos que verdaderamente siempre buscamos el bien común, no el bien personal o de proyectos partidistas o personales, sino el bien de toda una comunidad. ¿Cuándo vendrá nuestro premio? ¿Cuándo vendrá aquello como recompensa por todo lo que hemos dado o dejado? Escuchemos en profundidad a Jesús. ¿Vendrá ese momento en nuestras vidas? Sí. Mientras tanto, cumplamos lo que tenemos que hacer. Y cumplámoslo con alegría. Cumplámoslo de corazón y plenamente. Y hermanos, esta palabra de Dios, que hoy ha sido proclamada aquí en casa de Santa María de Guadalupe, esta palabra llegó desde 1531, aquí en el Tepeyac, por mediación de Santa María de Guadalupe. Ella, en toda esta realidad de su presencia en medio de nosotros, a la manera de su Hijo, nos presentó una nueva forma de convivencia, de dejar a un lado tantas cosas. Para la indígena, era para todo ese mundo indígena, era muy fuerte y muy duro dejar realidades ancestrales, dejar tradiciones e irse incorporando en el camino de Cristo Jesús. Y ella lo logró. Lo primero fue precisamente el ir colocando a Jesús en el corazón de este mundo indígena con el Evangelio profundamente encarnado, inculturado, a las maneras, al estilo que esa cultura necesitaba. Y poco a poco fue entretejiendo estas mismísimas palabras de Jesús. Puedes dejarlo todo. Y el primero de ellos, Juan Diego. Y acompañado de él, Fray Juan de Zumárraga. Y junto con ellos dos, todos aquellos que en su núcleo familiar lo rodeaban, en la realidad de sus responsabilidades estaban, y este acontecimiento guadalupano fue precisamente cobrando la profundidad de nuestra patria, que es profundamente Guadalupe. Esta nueva familia aprendió que teniendo a Santa María de Guadalupe, no nos es preciso constantemente preguntar a Dios nuestro Padre qué me tocará, sino al contrario, vivir en la cordialidad y radicalidad del Evangelio para seguir a nuestro Salvador. Y es por eso que desde 1531 hasta hoy, por encima de todo lo que hemos pasado, las diferentes etapas históricas, los conflictos, las guerras, las realidades muy crudas que hemos vivido como pueblo, siempre María de Guadalupe ha conservado esta identidad de una gran familia
en torno a su Hijo Jesucristo. Y sigue enseñándonos hasta hoy. Haz todo lo que Él te diga. Pues bien, hermanos, ante esta profundidad del Evangelio, no nos queda más que dar una respuesta a cada uno de nosotros. Señor, ayúdame a dejar de lado en mi vida tantas cosas que me impiden entender y seguir a Jesús, tu Hijo. Señor, Padre de bondad, enséñame cuáles son los caminos de la misericordia, del perdón, de la concordia y, ante todo, de buscar el bien común, el bien de mis hermanos antes que el bien personal, el premio o la realidad profunda del prestigio, la fama o atesorar poder o riquezas. Señor, ante la presencia de tu Madre Santísima, concédenos a todos, como dice Jesús en el Evangelio, ser el último, ser el servidor de todos. Así sea. Así sea. Oramos confiadamente por toda la Iglesia, por todos los hombres y mujeres, especialmente aquellos que se encuentran en tribulación, persecución o peligro de muerte. Respondemos a cada petición diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Dios guarde a su Iglesia de todo mal, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor conceda al mundo su paz, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz, oremos. Padre, escúchanos. Para que durante el día de hoy, Dios dirija y santifique nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Padre, escúchanos. Para que quienes hoy recordamos la humildad y la firmeza de San Pío X, veamos siempre en el Papa el instrumento elegido para restaurar todas las cosas en Cristo. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos de Tepito Digno, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, por tu bondad los dones que te presentamos, para que dóciles a las enseñanzas de San Pío Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío X, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, San Pío X y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Oremos. Al celebrar la memoria del Papa San Pío X, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos acordes a tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, antes de dar la bendición, quisiéramos unirnos a todos aquellos que están participando en el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, Irlanda. El Santo Padre va camino para allá. Son días de reflexionar la gran importancia, el centro de esta vida de fe que es la familia, como núcleo de ese Evangelio de la alegría que se enseña a todos. Oremos por todas nuestras familias, empezando
por todas aquellas que padecen mucho. Pidamos al Señor que Santa María de Guadalupe, desde esa familia que ella fundó, Señor San José, con Jesús niño, nos ayude a entender la importancia de lo que es esta realidad en nuestro mundo. Imploramos la bendición sobre todos nuestros hermanos, especialmente nuestros hermanos pequeñitos, que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos, que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María y de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.